A 6.700 metros de altura, en la cordillera de los Andes, en Argentina, fueron hallados, hace algunos años atrás, un santuario que contenía tres fardos funerarios pertenecientes a tres niños que fueron sacrificados hace más de 500 años. La contextura muscular de los cuerpos, gracias a las bajas temperaturas, lograron conservarse. No fueron golpeados ni sufrieron traumatismos de ningún tipo. Parecían estar descansando. Uno de los cuerpos fue bautizado por los investigadores como la doncella. También se encontró a la niña bautizada como la niña del rayo, llamado de esa manera porque en algún momento un rayo quemó su cuerpo posterior a su muerte. El niño encontrado después corresponde a un varón. 15, 6 y 7 años serían las edades de aquellos pequeños quienes eran acompañados por ofrendas, delicados tejidos, piezas de cerámica. Estos sacrificios ceremoniales nos hablan de una cultura perteneciente a una civilización que ya no está. Ellos eran los incas. Los incas, por lo que se ha investigado, solo realizaban sacrificios humanos en instancias excepcionales. Si los dioses eran convocados y se le pedía algo, debían ofrecerle algo a cambio. Tal vez, por esa razón, aquellos niños formaron parte de esa ofrenda que esta cultura antigua le entregó a sus dioses. Inca es un término que se utiliza para los últimos 100 años de la cultura prehispánica. Aunque ese término significa miles de años de cultura anterior a los incas. Comprendiendo las áreas desde la Amazonas hasta el mar, desde Colombia hasta Chile y Argentina, siguiendo por Perú, Ecuador y Bolivia, el Imperio Inca fue la organización más extensa del continente americano. ¿Pero qué más podemos saber sobre ellos? Los estudios indican que sus ejércitos contaban con decenas de miles de hombres. Sus ciudades fueron colosales. Tenían más de 20.000 kilómetros de redes de camino. Cuando se hace mención a su población, se calcula en unos 12 y 30 millones de habitantes. El territorio inca era denominado por ellos como Tahuantinsuyu y estaba dividido en cuatro regiones: Chinchaysuyu, Contisuyu, Antisuyu y Collasuyu. La capital era Cusco. Esta ciudad fue el centro ceremonial y político de los incas, aunque su imperio fue uno de los más efímeros y su plenitud apenas se desarrolló durante poco menos de 100 años. En todo su territorio construyeron obras de infraestructura militar, productiva, así como también ceremonial. Por más de 3 siglos y medio, permaneció escondida de los ojos del resto de la humanidad, en las alturas, una ciudad emblemática del pueblo inca, la monumental Machu Picchu. Remontándonos en la historia, hacia el año 1200, Cusco, bajo el liderazgo de Manco Inca, comenzaba sus primeras conquistas en las cercanas regiones. A mediados del 1400, los incas habían dominado a grandes poblaciones de la mano de un líder de nombre Pachacútec
Inca Yupanqui, que significa el que transforma el mundo. Él fue quien logró llevar a los incas a la victoria final contra los chancas, un grupo étnico de Ayacucho. En aquellos tiempos, estos últimos marchaban sobre Cusco y Viracocha. Quien lideraba la ciudad abandonó el lugar dejándola sin defensa. Esa instancia fue propicia para Pachacutec, quien siendo príncipe asume la defensa de Cusco y vence a los chancas, logrando así la victoria. De esta manera, marca el inicio y el desarrollo del Estado Inca. De ahí en más, Pachacutec recibiría el mandato divino de ser el soberano de todos los incas. Es con este hombre que nace el imperio histórico y la dinastía de los Hijos del Sol. La historia de los incas cambiaría definitivamente. Hace evacuar el Cusco reconstruyéndolo totalmente, profundizando la expansión militar y logra aumentar el poderío económico. Nacen entonces nuevos caminos que permiten el movimiento de sus tropas, así como también el incremento de los bienes y de los servicios. Construye palacios monumentales y generaliza al idioma quechua. Construye también templos, casas de descanso y fortalezas en torno a Cusco. Pachacutec establece además la condición dinástica de los designados por el dios Sol, quien se convertiría en la deidad principal. Comienza entonces la segunda expansión del estado. Derrota a chancas, parcos y chimús y toma posesión del área de influencia del antiguo Tiahuanaco a orillas del lago Titicaca. Entre 1463 y 1493, su sucesor, Topa Inca, multiplicaría la expansión del estado, llegando así hasta Quito y Santiago de Chile. En 1493 y hasta 1525, de la mano de Huayna Capac. Los incas entonces alcanzan el territorio de Colombia. Luego imponen leyes que los pueblos sometidos ya consideraban como propias. Mediante obsequios y con el respaldo de su ejército, el inca se acerca al futuro miembro del estado. Ofrece a cambio su protección y todos sus conocimientos. Si había oposición ante la invitación por parte de algún pueblo, las consecuencias serían mortales. Así sucesivamente, los pueblos vecinos comenzaron a ser parte de los incas. Los territorios eran hostiles y difíciles de conquistar. Ahí es que nace el sentido comunitario del mundo andino, la reciprocidad. Y ahí es que se basa la estructura inca. América no conocía la moneda y encontró otra manera de sustituirla. De allí es que nace el dar y recibir. No existía la compra ni la venta. Se trataba de ser recíproco y de intercambiar. El hombre se integraba a la sociedad aportando su trabajo. Tenía su parcela de tierra. Cumplía con el Estado y se aseguraba su manutención. En el Imperio Inca no se pagaba tributo. Se ofrecía la mano de obra de todo hombre adulto. La llamada mita podía prestarse en la producción de bienes, en la construcción de palacios, en el trabajo de las minas y en el mantenimiento de los caminos. Aquellos que cumplían con la mita guerrera debían servir al inca y evitar desobediencias. El resultado de esto era que el incario podía multiplicar su expansión mediante los recursos que obtenía. Para la sociedad inca, el trabajo era fundamental. Quienes no lo realizaban eran castigados. También existía el esparcimiento y los momentos de descanso. La historia nos habla de las familias que también estaban organizadas. Esto se llama ayú. El ayú era un grupo que poseía una unidad productiva. Cada miembro desempeñaba una tarea de acuerdo a su especialidad. Aquí es donde encontramos artesanos y tejedores, además de hombres que trabajaban la tierra. Estos grupos tenían sus curacas o jefes, quienes administraban todo lo concerniente al desempeño de los integrantes de cada agrupación o ayú.
El producto de este servicio al Incario era depositado en los tambos que oficiaban de depósitos, que eran los enlaces de las poblaciones, y según sus dimensiones podían ser centros administrativos, casas de descanso y puestos de relevo. Estos puestos tenían dos mensajeros que mediante un sistema de postas llevaban información y pequeños cargamentos atravesando caminos en un transcurso de 20 días. Épocas en las que las tierras de cultivo se aumentaban, eligiendo aquellas que resultaban más productivas de los pueblos que habían sido sometidos. El poderío inca cobraba más fuerza y su jerarquía era respetada. Formaba parte también de aquel circuito de intercambios y conocimiento. La ciudadela de Pisac fue la primera construcción llevada a cabo por Pachacutec. Era la residencia del Inca, pero era utilizada también como un lugar de ceremonias y defensivo. Con estas colosales construcciones se evitaba cualquier tipo de rebelión de los pueblos sometidos. La verdadera dimensión inca se puede apreciar al contemplar la enigmática fue construida en el siglo XV y fue descubierta por los ojos del mundo en 1911. Es la ciudad más emblemática y conocida del Imperio Inca. Su acceso se hace dificultoso debido a los profundos abismos y allá en la altura aún parece querer permanecer escondida. Edificaciones de piedra pulida en un entorno montañoso que daba lugar a fines defensivos y ceremoniales. La historia nos habla de un Machu Picchu que se dividía en tres áreas: el barrio popular, el área ceremonial y sagrado, y el sector de los sacerdotes y la nobleza. En el área ceremonial, donde se adoraba al dios del sol, sobresalen tres construcciones que los incas utilizaban para diferentes ritos y ceremonias de importancia. Apartada del área residencial, había un lugar destinado para la gente común que tenía como tarea las labores productivas necesarias para que todo en la ciudad funcionara. Aún hoy resulta difícil saber cómo estos hombres pudieron transportar esas piedras hasta la abrupta montaña. Hay 140 construcciones y más de 100 escalinatas de piedra en un entorno que aún hoy es enigmático. Tallado sobre la roca, la ciudadela tiene un sofisticado sistema de suministro de agua. Un sistema de riego se alimenta de este fluido esencial que conduce a las siembras en terraza. La arquitectura del sitio es bellísimo, al mismo tiempo que misterioso. Nos traslada mediante la contemplación a un tiempo inca que parece aún respirarse. Los tambos, las fortalezas y las ciudades formaban parte del área que el inca realizaba en aquel territorio en el que el orden primaba. Cusco era la sede del gobierno, en tanto que Machu Picchu era el sitio secreto de una civilización que tal vez allí se refugiaba. El llamado quipu era un sistema de escritura que poseía diversas formas con un particular sistema de nudos. Su utilidad era para registrar nombres de personas y llevar el registro de cosas. El quipu consta de una cuerda principal sin nudos, de la cual penden otras, por lo general, anudadas de diversas formas, colores y tamaños, con el nombre de cuerdas colgantes. Toda la información que se obtenía sobre los tributos y datos que se necesitaban llegaban a Cusco. Fueron muy pocos los que se atrevieron a desafiar al poderío de los incas. Quienes lo hacían podían ser castigados, ser desterrados o perder la vida. Al norte de Lima se ubica el adoratorio de Pachacamac, una de las deidades de aquel mundo antiguo que los incas veneraban. El tiempo quiso que varios acontecimientos cambiaran el equilibrio del estado inca. Hacia el año 1493,
comienza el gobierno de Huayna Capac, quien trasladaría el eje de Cusco hacia Quito. Allí fijaría su lugar de residencia. Cusco se va debilitando y se consolidan hacia el norte las posibilidades de expansión del Estado Inca. Tras la muerte de Huayna Capac, darán inicio los enfrentamientos entre Cusco y Quito. Tras su muerte, también no queda resuelta su sucesión. Es así que dos de sus hijos reclamarían el derecho de convertirse en el nuevo jefe de los incas, y durante algún tiempo, ambos habrían de compartir de una forma muy tensa el control de aquellas tierras. En 1532, Huasca reclama a su hermano Atahualpa, y este le responde movilizando a un ejército de más de 50.000 hombres con dirección a Cusco. Así, llegaría el comienzo de un final del Imperio Inca que dejó un legado que va más allá de sus guerras, de sus dioses y de sus palacios. Estos fueron los incas. Los incas, por lo que se ha investigado, solo realizaban sacrificios humanos en instancias excepcionales. A 6.700 metros de altura, en la cordillera de los Andes, en Argentina, fueron hallados, hace algunos años atrás, un santuario que contenía tres fardos funerarios pertenecientes a tres niños que fueron sacrificados hace más de 500 años. La contextura muscular de los cuerpos, gracias a las bajas temperaturas, lograron conservarse. No fueron golpeados ni sufrieron traumatismos de ningún tipo. Parecían estar descansando. Uno de los cuerpos fue bautizado por los investigadores como la doncella. También se encontró a la niña bautizada como la niña del rayo, llamado de esa manera porque en algún momento un rayo quemó su cuerpo posterior a su muerte. El niño encontrado después corresponde a un varón. 15. Seis y siete años serían las edades de aquellos pequeños quienes eran acompañados por ofrendas, delicados tejidos, piezas de cerámica. Estos sacrificios ceremoniales nos hablan de una cultura perteneciente a una civilización que ya no está. Ellos eran los incas.